¿qué métodos podemos hacer o qué métodos hay para pagar las deudas lo más rápido posible? Mira, yo te voy a explicar lo que yo hice, porque yo, bueno, yo venía con muchas deudas cuando era más joven, deudas de la universidad, deudas de tarjeta de crédito, deudas de consumo, y bueno, a mí medio país me estaba buscando para asesinarme y para cobrarme, porque a mí en el trabajo todo el día era recibiendo llamadas de cobro jurídico y prejurídico. ¿Yo qué fue lo que comencé a hacer para ir en ese proceso de pagar las deudas? Comencé con la deuda más pequeña. La deuda más pequeña, y las otras las comencé a dilatar en el tiempo, pagaba lo justo o pagaba lo mínimo o extendía los plazos de pago, etcétera. Me enfocaba en la más pequeña. Supongamos que tengo una deuda de 5 mil, otra de 3 mil, otra de 2 mil, otra de 1000 y una deuda de 100. Entonces yo lo que hice fue enfocarme en la de 100. Entonces, ¿qué pasó? Saqué la de 100. ¿Cuál es la que sigue en términos de tamaño? La de 500. Me enfoqué en la de 500, pagué la de 500. ¿Qué es lo que ocurría cuando pagué la de 100 y la de 500? Que empecé a liberar flujo de efectivo en términos de cuotas mínimas o lo que sea. Entonces el flujo disponible se fue agrandando, y así, a medida que el flujo disponible se iba agrandando porque iba pagando las deudas más pequeñas, con ese mayor flujo disponible me iba enfocando en las cada vez deudas más grandes. Entonces este es lo que se conoce como el método bola de nieve. El enfoque de bola de nieve me parece muy interesante y creo que a mí me funcionó muy bien, porque es un método de mucho enfoque. Te enfocas en lo más pequeño, pero resulta que el cerebro humano, en términos de sensaciones, no distingue entre pequeño y grande. Para el cerebro humano, una deuda es una deuda, independientemente de que esta deuda sea de $100 y esta deuda sea de 10 mil dólares. Para el cerebro humano, una deuda es una deuda, o una montaña es una montaña. No distingue en términos de magnitudes o de tamaños. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Cuando yo pago una deuda, por así sea la más pequeña que tengo, el cerebro lo toma como, eso es un shock de dopamina. ¡Wow! Lo conseguí. Pagué una deuda, lo conseguí. Eso es eufórico en el cerebro. Pero es la más pequeña, es una microdeuda comparada con el monstruo que todavía tienes que pagar. Pero el cerebro eso lo toma como un gran triunfo, porque no distingue en órdenes de magnitudes, en términos de tamaño. Y entonces, ese choque de dopamina, más que tú entiendes que ahora funciona lo que tú estás haciendo, te vas por la segunda más grande, después te vas por la tercera más grande y te vas por la cuarta más grande. Eso fue lo que yo hice, y en algún momento del año 2007 yo saldé todas mis deudas. Y desde mi punto de vista, viéndolo en retrospectiva, haber pagado todas mis deudas fue un antes y un después. Porque es como que tú tienes un muerto en el armario que ya está podrido, o un muerto que tú estás cargando, es un peso muerto que no te deja ir a toda velocidad hacia tus metas. Entonces, cuando tienes muchas deudas malas, deudas que has tomado para un televisor, para que has tomado para comprar cosas que no necesitas, para perder el tiempo, para hacer el vago, para irte de vacaciones. Hay gente que pasa la tarjeta de crédito cuando va a la discoteca y difiere a 24 meses lo que se tomó en esa noche y no sé. Entonces se están metiendo una puñalada ellos mismos. Pero cuando tú te quitas ese muerto de encima, primero, en términos económicos, todo ese flujo de efectivo, producto de tu salario, de tus negocios, se libera porque ya no lo tienes que dedicar al pago de la deuda. Y si eres listo, si eres inteligente, no es que vayas a aumentar el consumo porque ahora liberas caja, sino que ahora liberas caja para invertir y tu vida cambia. Eso fue lo que hice yo.